Hola, bienvenidos a un nuevo video. Esta historia se hizo muy popular a través de una película dirigida por Francis Friedland. Contiene imágenes tomadas en las antiguas catacumbas de París por un hombre desconocido y lo único que quedó de él fue su cámara. La cámara fue encontrada más tarde por un grupo de personas que estaban explorando ilegalmente las catacumbas. La cámara estaba cubierta de polvo y moho, pero de algún modo seguía funcionando y había captado los últimos momentos de este hombre. ¿Qué son exactamente las catacumbas de París y por qué tanta gente les tiene tanto miedo? ¿Es realmente el lugar más aterrador del mundo? En este episodio nos sumergimos en las espeluznantes catacumbas de París. ¡Adelante! ¿Eres nuevo en este canal? Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones y dale al video un pulgar hacia arriba. Las catacumbas de París son el lugar de descanso de más de 6 millones de restos humanos. Este laberinto subterráneo se construyó en 1774 y la razón fue que ya había demasiados cementerios en la propia ciudad. Durante 100 años, la ciudad construyó una red de antiguos túneles mineros hasta las catacumbas y luego trasladó los restos humanos hasta su nuevo lugar de descanso. Hoy en día se encuentra un laberinto increíblemente allí abajo. Los túneles se extienden a lo largo de más de 300 kilómetros, la mayoría de los cuales se encuentran a más de 30 metros por debajo de las calles de París. Aunque algunos de los túneles tienen señales que indican el nombre de la calle que hay encima, da miedo lo fácil que es perderse en ellos. Los túneles tienen pasillos muy estrechos y bajos, incluso están parcialmente sumergidos. Encontrarás viejas tuberías y cables de teléfono, entre otras cosas. A veces incluso se producen derrumbes, pero no son muy frecuentes. Se pueden descubrir entradas secretas en cualquier lugar de París, como por ejemplo cerca del metro, las alcantarillas y a veces incluso en los pozos, pero ninguna de estas entradas es tan popular como la principal, que en francés se llama Barrière du Enfer o Puerta del Infierno. Hasta principios del siglo XIX no había mucha gente interesada en las catacumbas. De repente se convirtió en una atracción turística, un lugar para celebrar conciertos y eventos privados. A partir de 1874 se reformó y se abrió al público. Pero cualquier visita parecía estar maldita. Durante la Segunda Guerra Mundial, la resistencia francesa utilizó el laberinto como base. Fue aquí donde el coronel Roland Guy dirigió el levantamiento para la liberación de París en julio de 1944. Cuando los nazis llegaron a París, colocaron un búnker debajo del Liceo Montaigne. Avanzamos rápidamente hasta 2004, donde la policía encontró algo que no esperaba. La policía de París estaba realizando un ejercicio en una parte desconocida de las catacumbas justo debajo del Palacio de Chaillot. Los agentes entraron por una alcantarilla, pero se detuvieron al ver un cartel que decía «Obra en construcción, no entrar». A continuación, fueron seguidos por una cámara de seguridad que estaba preparada para grabar a todo aquel que pasara por delante de la cámara. En cuanto los agentes se acercaban a la cámara, se reproducía una grabación de perros ladrando. Cuando esto ocurrió, la mayoría de la gente probablemente habría huido asustada, pero los agentes fueron a investigar y encontraron un espacio de 500 metros cuadrados que claramente se utilizaba mucho. En este cementerio, que en su día fue ocupado por nazis y rebeldes franceses, había un cine completo justo debajo del trocadero. Este cine contaba con una gran pantalla de cine, equipo de proyección, bobinas de películas de suspense y clásico, asientos, un bar e incluso un restaurante con mesas y sillas. Incluso encontraron tres líneas telefónicas en funcionamiento que funcionaban con electricidad. En 2015, la empresa de alquiler de viviendas Airbnb compró este espacio por 350.000 euros para ofrecer a la gente la posibilidad de pasar la noche en las espeluznantes catacumbas. En agosto de 2017, unos delincuentes utilizaron las catacumbas para entrar en un sótano y robar más de 250.000 euros en vino. Pero cuando la gente va demasiado lejos por su cuenta o explora partes desconocidas, muchos de ellos acaban no siendo vistos ni encontrados nunca más. En la película Friedland, el hombre desconocido es un ejemplo perfecto de ello. Su historia no es la de alguien que se pierde por accidente. Parece que había algo más. Después de aclarar las imágenes de su cámara, los que la editaron informaron de que habían oído ruidos extraños. Él mismo encontró extraños dibujos en las paredes del túnel. ¿Se encontró con algo que no debería haber visto? ¿Algo que no estaba destinado a los ojos humanos? Tal vez por eso la gente no suele volver. El video en blanco y negro comienza con las imágenes del hombre explorando las catacumbas. Encuentra miles de pilas de restos humanos. Lo más espeluznante es que los restos parecen no haber sido tocados por nadie desde que fueron dejados allí hace décadas. Recoge algunos huesos mientras camina con cuidado por los túneles y el video es cada vez más emocionante. Vemos que el hombre comienza a sentir pánico,
comienza a caminar a un ritmo más rápido, luego el pánico es tan grande que empieza a correr. Mientras trata de encontrar una salida y escapar de lo que sea que le haya asustado, entra en pánico cada vez más. Entonces llega el momento más aterrador. Se le cae la cámara. El último eco que se oye es el de sus pasos mientras corre hacia la oscuridad más absoluta. Nadie sabe si ha salido con vida. Trágicamente, es muy probable que su cuerpo esté en algún lugar escondido entre los miles de otros esqueletos. Años después, un grupo de personas volvió a encontrar la cámara. Freeland acabaría editando el video y más tarde lo presentaría en el segundo episodio de su programa El Lugar Más Aterrador del Mundo. En junio de 2017, dos adolescentes se perdieron en las catacumbas de París. Por suerte para ellos, no corrieron la misma suerte que el hombre de la cámara. Se sabe que la temperatura allí abajo es de unos 15 grados, lo que significa que si se permanece mucho tiempo allí abajo, es probable que sufra de hipotermia. Esto es probablemente lo que le ocurrió al hombre si es que logró sobrevivir al día después de perder su cámara. Los dos adolescentes de 16 y 17 años pasaron tres aterradoras noches en los espeluznantes túneles. Finalmente fueron encontrados por un equipo de búsqueda con perros de rescate. Fueron trasladados inmediatamente al hospital y tratados por hipotermia. ¿Qué puede haber ahí abajo? Si los restos de 6 millones de personas no le asustan, las siguientes historias le darán aún más miedo. He aquí un famoso mito que circula por París. El mito habla de un extraño acontecimiento que ocurre en las catacumbas después de medianoche. Si estás en los túneles a esa hora, las voces de los muertos empezarán a hablarte. Intentarán convencerte de que te adentres en las catacumbas hasta que estés completamente perdido y sin retorno. También se dice que el fantasma de Philibert Upside recorre los túneles. Durante la Revolución Francesa, Upside era portero en el hospital de Val-de-Grâce. Tenía que sacar algo de un sótano, pero en su lugar entró accidentalmente en las catacumbas. Con la luz de una vela, Upside se vio obligado a deambular por los túneles, solo y en la oscuridad. La historia cuenta que rápidamente se confundió allí abajo y se perdió. Finalmente, la vela se apagó. No se encontró su cuerpo hasta 11 años después. Lo reconocieron por el llavero del hospital que colgaba en su cinturón. Sus restos fueron enterrados en el mismo lugar donde se le encontró, en el túnel, con una lápida que describía su muerte. Se dice que el 3 de noviembre su espíritu emerge para rondar los túneles. ¿Qué pasó con el hombre de la cámara? ¿Fue perseguido por el fantasma de Philip Upside? ¿Llevado a la locura por las voces? ¿Se perdió o se topó con algo ordinario como un grupo de personas, quizás los rebeldes franceses o los nazis, que no querían que transmitiera lo que había visto? Sea lo que le ocurrió, una cosa sabemos con certeza: su historia es una de las más aterradoras. También sabemos que las catacumbas de París no son un lugar que se pueda considerar como una aventura. El gobierno francés permite que la gente entre a explorar los túneles, pero con ciertas reglas. La presión pública obligó al gobierno a permitir las visitas, pero tras un incidente de vandalismo en septiembre de 2009, las catacumbas fueron cerradas. Se reabrieron el 19 de diciembre de 2009. ¿Qué crees que le pasó al hombre misterioso y te atreverías a entrar en las catacumbas de París? Házmelo saber en los comentarios. Si te ha gustado el video, dale un pulgar arriba. Si quieres ver más videos fascinantes que hemos hecho, haz clic en uno de ellos o echa un vistazo al canal. Gracias por mirar y hasta la próxima.